Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo hacer que todos los personajes mueran en la casa en ruinas para conseguir el peor final, el Little Hope. Con esta guía conseguiremos el logro o trofeo, el sueño de la razón produce monstruos por completar el juego sin que sobreviva nadie, y el logro o trofeo, todos muertos, todos putrefactos por hacer que todos mueran en la casa en ruinas. En el vídeo enseñaré todas las conversaciones y decisiones importantes que influyen en que los personajes vivan o mueran. Cualquier otra conversación o decisión que no aparezca en el vídeo es porque no influye. Hay que tener en cuenta que para que todos mueran en la casa en ruinas, estamos obligados a elegir una opción de corazón en el capítulo El Puente, por lo que es recomendable aprovechar esta misma partida para elegir todas las opciones de corazón hasta llegar al capítulo En Ruinas, que es donde tendremos que elegir obligatoriamente una opción de cabeza. En las conversaciones o decisiones en las que no haya una opción de las que estamos eligiendo, tendremos que elegir la opción de no hacer nada o dejar que se acabe el tiempo de elección. Tras completar el juego habiendo matado a todos en la casa en ruinas, cargaremos de nuevo el capítulo En Ruinas y elegiremos todas las opciones de corazón desde ese punto hasta completar el juego. Lo he intentado, pero no hay cobertura. Pues otra vez. Idiota, monta y pedalea. ¡Espera! ¿Qué qué? ¿Qué pasa? Algo se mueve ahí dentro. ¿Y qué estás haciendo tú? Estoy echando un vistazo. ¿Esto no es allanamiento? Será nuestro secreto. En fin, no hay nadie. ¿Has acabado de fisgar? No se habrá parado a dar una clase, ¿no? Voy yo primero. Vosotros dos, bajad por aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¡No os acerquéis! ¡Corred! ¡Salid!
mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Espera, espera! ¡Ahora voy a por ti! ¡Aguanta! ¡Hazlo! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos a por Ángela! ¡Espéranos! ¡Largo! Oh, ¡qué asco! ¿Chicos? ¡Hola! Un cuchillo. Quizá fuera un cuchillo, pero igual en el Pleistoceno. ¿Nos lo llevamos? Ten, para ti. ¿Por? Para defendernos, genio. Para ti. Por si acaso. Creo que nos siguen. ¡Es que nos siguen! ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate! ¿Me oyes? ¡Ah, mierda! ¿Qué coño es?
¿Taylor? ¡Taylor! ¿Estás ahí? ¡A la iglesia ya! ¡Hey! ¡Nos sigue una cosa de eso! ¡Adentro ya! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Adentro! ¡La tienes casi encima! ¡La tienes detrás! ¡Deprisa! ¿Estás loca? ¿Quieres que te maten? ¡Entra ya! ¡Hey! ¿Y Angela? Está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Bromeas? No, y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. Joder. Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Hey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. Sé que estás ahí. Joder, ¿por qué le apuntaste? Esa cosa va a venir hacia aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Vete cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Lo siento, pero no te puedo abrir. Es inútil aislarse. Créeme, lo sé. ¿Qué quieres decir? Yo me aislé de todo el mundo. Elegí beber y olvidarlo todo. Una vida muy poco digna. Llevo tanto en este pueblo que ya no sé qué hacer. Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. Es mala idea. No hay nada que pueda ayudar. ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Callaos. Está fuera. ¿Lo oís? Está fuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque es sagrada. Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. ¡Esa cosa todavía me está siguiendo! ¡Me busca! Esa cosa no es algo normal. No sabéis a qué nos estamos enfrentando. Debemos alejarnos. ¿No? Sí, separémonos. Si nos quedamos, se dará un festín. Es mejor que nos quedemos juntos. Mirad lo que le pasó a Angela. Vale. Venga, salgamos por detrás. Amén a eso. ¿Qué coño es eso? Cada uno por su lado. ¡Vamos! ¿Y si se han ido? Despejado. Vamos. ¡Escóndete! ¡Ya!
¡Taylor, venga! ¡Di algo! ¿Y ahora qué? ¡Daniel! Taylor. ¿Eres tú? No veo nada. ¡Cuánto me alegro de veros! ¡Os creía muertos! No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! No, espera. Espera un poco. ¡Da igual! Vienen a por nosotros, no a por ti. Hay que irse. Repito, no os separéis y todo irá bien. Como Angela, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? ¿Estás bien? Pensaba en Mary. Detener a Mary puede ayudar, ¿vale? Pero... ¿y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido, de los juicios, las ejecuciones... Sí, pero ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. ¿Y qué plan tenemos? Fácil. Hacer lo que sea.
No es tan fácil. Es una niña, no podemos... Escúchame, si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. A mí no me apuntes con eso, ¿quieres? Ángela. Dios mío. Pensé que no volvería a verte. Creí que estabas... muerta. Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad, que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí, eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado, bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Oyes eso? Lo escuché. Y suena cerca. No podemos parar. Yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! ¿Profesor? ¡Ángela, estáis ahí! ¡Daniel! ¡Taylor! ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria, seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar.
Vimos al doble de Andrew. Dijo que denunciaría a Mary. Que era una cría mezquina, pero no una bruja. Suena esperanzador. Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años. No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Qué bien nos vendría uno de esos. ¿Cómo se llaman? Un paladín. Un guerrero santo. ¡Joder! No te tenía por una rolera. No sabes nada de mí. En absoluto. Tenemos que irnos. A la mierda este pueblo y el accidente. ¿Eres tú? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me sueltes! ¡Ayuda! ¡No me sueltes! ¡No te voy a soltar! ¡Vámonos ya! ¿Vale? ¿Qué coño es eso? ¿Lo has oído? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí, ya. ¿Cómo pesa? Andrew, mueve el culo y ayúdame. ¿Qué pasa? Tú ponte allí, y yo aquí. Y empujemos. Vale. Ahora, ¡empuja! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Daniel! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda!
que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Ya casi está! Vámonos cuanto antes de aquí. ¿Qué ha pasado? Contadme. Tenemos poco tiempo. ¿Tiempo para qué? ¡John! ¡John! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy harto de huir! ¡Estás loco! ¡Debemos irnos! ¡No pienso quedarme aquí para ver cómo te matan! ¡Es un suicidio! ¡Ánchala! ¡Venga, cabrón! ¡Estoy listo! Ah!
necesito aquí! ¿Se ha ido? Ya no lo veo. De no ser por ti. Tenemos que buscar una salida antes de que entre esa cosa. Parece que hubo un incendio. Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Es el lema del pueblo. ¿Qué es eso? Será la niña. Hay que buscarla. Está aquí. ¿Qué coño? Espera. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! Ahora esta niña infecta, esta criatura de Satán, osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar. Esto es de locos. Esas personas están como putas cabras. Jamás desee ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Espera. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Sin duda, aquí pasa algo terrible. En este mismo lugar. Es evidente que algo aflige a Little Hope. La oscuridad se ha apoderado del pueblo. Todos los hombres y mujeres aquí presentes saben que el diablo está entre nosotros. El propósito de este tribunal es erradicarlo, no entregarse a él. No podemos perder más tiempo. Lo has retorcido todo. Mary no es la culpable. ¿Qué decisión tomo? Si me equivoco, condeno a una inocente. Mary debe pagar por lo que ha hecho. No hay otro modo de resolverlo, que el tribunal decida su destino.
¡Traidor! ¡Déjeme en paz! ¡Abraham, ignore sus palabras! ¡No es amigo nuestro! ¡Les suplica a los espíritus del mal! ¡Este tribunal necesita más pruebas! La sentencia que voy a dictar es por el bien del pueblo y de todos sus habitantes. Es la única forma de eliminar el mal que has traído. Mary, serás arrestada por este tribunal y morirás quemada en la hoguera por hereje y bruja. ¿Así es como me protege? ¡Usted es como todos los demás! La sentencia se ejecutará de inmediato. No podemos arriesgarnos a que el diablo acuda al rescate de su discípula. ¡No! ¡Usted es el responsable! ¡Te espera el fuego eterno, hermana de Satán! ¡Vas a arder en el infierno! La he fastidiado bien. La niña era inocente. Cometí un grave error. Aunque nos hagamos muchas preguntas, nadie las va a responder, así que vámonos. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No volveremos a ver a esa niña.
Sabía que estarías aquí. Ha sido un infierno, ¿eh? Los dos lo hemos pasado mal estos años. Ahora ya solo quedan fantasmas. Te daré un consejo. Vete de este sitio. Te enloquece. Y sé muy bien de lo que hablo. A unos 10 minutos hay una cafetería con un teléfono. No vuelvas. Yo no queda nada para ti. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. ¡Deprisa! ¿Qué cojones está pasando? ¡Vete de una puta vez! ¡Me iré cuando des la cara! ¡Abre la puerta! ¡Hey! Creo que no es consciente del peligro. Ya está. Se acabó. Terminó.
De momento, siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado. Es lo malo de los demonios. Si no encuentran descanso, te persiguen para siempre. No es un final muy feliz. ¿O sí lo es? Depende de lo que a cada cual le haga feliz. Y al final, encontraste al conductor. Pero lo volvieron a perder para siempre. Hasta que nos veamos. Puede que en el sur del Pacífico, o en el desierto de Arabia, o en otro lugar. Pero seguro que nos veremos. Al menos una vez más. Where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld.